Yo creo que pocos tenemos la gran fortuna de poder seguir practicando y preservando tan hermoso deporte con muchísima riqueza. No es únicamente la cuestión deportiva lo que lo hace valioso, tenemos la cuestión cultural, artesanal, histórica. Tenemos muchos temas que le dan toda esta belleza a lo que es la charrería. Melissa Torres is leading a team of escaramuza, a national sport with historical roots in the Mexican Revolution. La escaramuza charra está conformada por 8 mujeres de a caballo que desempeñan, muchos lo definen como un ballet a caballo. Es un proceso bastante complicado porque nosotros, nuestra herramienta de trabajo es un ser vivo, un caballo que pesa 200, 300 kilogramos. Es realmente un proceso, un trabajo arduo, porque tienes que subirte a él y antes de ejecutar tu rutina tienes que lograr compaginarte con él, hacer un binomio perfecto con el caballo, porque la escaramuza charra requiere de mucha precisión. Son cruces y giros que se llevan a cabo a grandes velocidades, que cualquier error en la exactitud del cruce puede ocasionar accidentes realmente fuertes. Lo óptimo es que no cambies tu caballo mínimo durante tu año de competencia para que tu rutina te vaya saliendo cada vez más limpia, porque es tu herramienta principal. El esfuerzo que realiza la mujer para montar en esa parte también es de reconocerse, porque el hombre tiene mayor control sobre su caballo porque sus dos piernas lo abrazan y puede tener un poco más de control sobre sus costillas, y nosotras no, porque como vamos cruzadas y nuestra pierna izquierda no tiene muy poco contacto con tu caballo, prácticamente trabajamos únicamente con nuestra rienda y nuestra vara, que es un auxiliar. What highlights the beauty of this sport is the elegance of the riders. Their outfits are breathtaking. They are a tribute to Mexico's revolutionary women, often called Adelitas. Tú ves los ruedos con las mujeres de a caballo y ves un ruedo lleno de colores, de vida, de elegancia. Pero al mismo tiempo, para mí es algo que me gusta mucho resaltar, el valor que tiene cada una de esas mujeres para desempeñar la escaramuza charra, el subirse al caballo y salir a dar el corazón en los ruedos para entregarle al público un espectáculo que valga la pena el hecho de haberla ido a ver. Mexican women began their own tradition over 60 years ago after being barred from the all-male sport. Since then, the escaramuzas have been gaining ground. Lo común es ver hombres montando a caballo, haciendo este acto de charrería, y ver a una mujer haciéndolo le da un toque distinto. En mi opinión, engalanan el espectáculo por los colores folclóricos que usa en su atuendo. Son tradiciones que tenemos aquí en el país, y estamos luchando por no perderlas. A mí me encanta todo esto, que las muchachas, las nuevas generaciones, sigan trabajando todo esto. Majestad,
In 2012, Melissa was named Mexico's Queen of Escaramuzas, representing more than 900 teams all around the country. Reina de la Federación es una gran responsabilidad porque tienes en tus manos el trabajo de representar a nivel nacional e internacional, no solamente a la mujer de a caballo, sino al único deporte que verdaderamente nos confiere una identidad como mexicanos ante el mundo. Lo que me motiva a estar dentro de los ruedos, uno es seguir aportando a la transmisión de nuestra cultura y dos, la gran pasión y esa adrenalina que me provoca estar adentro de los ruedos compartiendo con mis compañeras y con mi caballo. Nuestra pasión es tan grande que no quisiéramos que llegara ese momento en el tener que retirarnos, en el decir, me tengo que bajar.